ser inteligente, trabajadora, guapa, buena persona, porque he tenido la oportunidad de conocerla. Y ya, quitando todo esto de que hubo un cuarteto, de que si se metieron, que si esto, que si se dejaron entrar en la relación, etcétera, 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 los conflictos que hayan existido antes de que se diera todo esto que reventó, por lo que pude entender yo, a título personal, mi percepción de esto, es que ya viene mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces ya se ha dado, creo yo, la oportunidad, tanto Joyner de conocer a Sara, como Niurka de conocer a Rafael. Son libres, después de todo el escándalo que se dio, que como hemos dicho, y es verdad, lo que mal empieza, mal va a terminar. Pero si ellos, como personas adultas, quieren darse una oportunidad, y Joyner quiere conquistar a Sara, está en todo su derecho. Ahora, yo lo único que puedo decir respecto a lo que dice Joyner y sus palabras, es que desde que él empezó en el reality BLN, desde Quito, que se le dio la oportunidad de ingresar a las filas y ser competidor y ser conocido, porque él sí, es muy talentoso, yo lo conozco desde antes. Él es muy talentoso, fue mi compañero, es excelente actor, es muy profesional, pero él no había tenido la oportunidad de ser en un reality. Entonces, cuando se le dio este salto a la fama, él se volvió un poquito loco. Empezó a coquetear a la una, a coquetear a la otra, que por aquí...